Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Buen viernes para ti y para todos los televidentes y los cibernautas que nos siguen. Como siempre, este es un programa que trata los temas de la realidad nacional e internacional. Hoy hay un aniversario interesantísimo que debiera ser para la República Dominicana extraordinario. El natalicio del folclorista Alberto Díaz, sí, 21 sí, de vengo, junio vengo. del 52, en el orden de la investigación folclórica Vente de la con composición conmigo, Antes me, una gracia, y los estudios reglamento. sobre... Incluso no se ha difundido mucho los estudios sobre Olivorio Mateo y toda la proyección cultural e histórica. Entonces, en los temas folclóricos, temas de identidad, la bachata y además el rock. Sí. Fue un rockero extraordinario, yo pude ver su presentación. Fue tremendo. Luis Díaz fue tremendo, tremendo. Extraordinario. Y para mí falleció hace tiempo, era joven. Sí, pero tuvo un infarto. Una sí, dificultad. a pesar de que era un tipo atlético también, que hacía ejercicio, corría casi todos los días, pero, pero él, él, la él vida es así. Emocionalmente era muy agresivo también. Bueno, la vida es así. Bueno, no, pues mira. Tomaba sus tragos mucho. Él era espléndido en todo. Sí. En todo. Es cierto, sí, es cierto. Pues mira, yo definitivamente he caído en, ¿cómo le digo? La conclusión de que ciertamente el PRM aprendió mucho en oposición y que además se ha rodeado de expertos en comunicación política que saben lo que están haciendo. No solamente que ven a corto y mediano plazo, sino también a largo plazo. Ahora, o hace unos, digamos, unas dos semanas, tres semanas, ellos montaron un plan para tratar de disminuir a la oposición, de manera muy particular al líder de la oposición, que es Leonel Fernández. ¿Cómo lo ha hecho? Pues bien, no, no se ha acabado, no ha culminado bien el proceso electoral y ya ellos montaron una campaña de que Leonel está viejo, de que tiene mucho tiempo pululando en el medio en el ambiente político, de que ya es hora de que le dé la oportunidad a otros y habla entonces de Leonel, de, de Omar Fernández, y empieza que es un egoísta y, y lo quiere poner a pelear con su propio hijo. Y que está muy viejo. Bueno. bueno, pues, ¿qué ha dicho la fuerza del pueblo? No, es que Leónel Fernández es nuestro principal activo. Además, una persona lúcida y es definitivamente el político más acabado que tiene la República Dominicana en estos momentos. E incluso el discurso de vanguardia más moderno que se presentó, la propuesta más moderna que se presentó. En el recién pasado el profesor fue Leonel Fernández. Bueno, pues ahora se han inventado, él se fue para España a cumplir con compromisos eh, políticos, académicos, etcétera, etcétera. Bueno, pues de ya salió, salió en este caso fue el doctor Fadul, con que él estaba en España operándose de cáncer. Sí. operándose de cáncer. Bueno, pues además de que la fuerza del pueblo, entonces, ¿cuál es la idea de presentarlo como una persona vieja y enferma? Esa es la idea. Para disminuirlo. ¿Qué pasa? La fuerza del pueblo reaccionó. De manera muy particular, Roberto Rosario escribió el siguiente tuit. El gobierno de Luis Abinader y del PRM oficial han iniciado en las redes sociales una campaña con, en contra de Leonel Fernández, en la que informan que en su viaje más reciente por Europa estuvo en un hospital de Madrid y fue operado. Esa información es totalmente falsa. El presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo sostuvo varias reuniones y actividades públicas en ciudades europeas en todo su recorrido y actualmente despacha los asuntos propios de su agenda como funcionario partidario. Esas informaciones difundidas por personas que acostumbran a despachar con el presidente de la República, es claro que, que se utilizan para tratar de debilitar imagen del líder de la oposición y forzar un apoyo para la más cacareada y menos conocida reforma constitucional y fiscal. Que el gobierno pretende le apoyen sin informar en concreto de qué se trata y la composición del gasto de la gestión actual para determinar la utilidad de la misma. Es decir, es decir cuando yo digo de a mediano y largo plazo, a largo plazo, para digamos para el, el 2028, pues tratar de disminuir la imagen del presidente, porque fue, de, del presidente del Fernández, porque quedó como líder de oposición principal peligro del gobierno, que sacó prácticamente un 30% y incluso poniendo otro, poniéndolo hasta a pelear con Omar Fernández, pero además crear la idea de que el hombre está enfermo. Y entonces a un electorado que piense, bueno, pero si, si, si tiene 70 años, tendrá 74 para el 28 y además está enfermo con cáncer de colon, ya no es opción. Eso es para el 24, para el 28. Ahora, actualmente el el gobierno tiene un, una disyuntiva un serio problema. ¿Cuál es? Bueno, que quiere una reforma constitucional y quiere una reforma fiscal. Y ya el PLD y la fuerza del pueblo, pero de manera particular, la fuerza del pueblo y Leonel Fernández, que es el partido de oposición más importante y él, el líder de la oposición más importante, han dicho que la constitución no se toca y que la reforma fiscal la van a apoyar si no afecta a los pobres. Y todo el mundo sabe que estamos hablando de un gobierno de Popi, un gobierno constituido con oligarcas, que se le va a hacer muy difícil ¿eh? crear figuras tributarias que afecten a la oligarquía, al sector empresarial. Y entonces, evidentemente, que en la opinión pública, la opinión política podría afectar al gobierno si la oposición encabezada por Leonel Fernández empieza a enfrentar la reforma fiscal y la reforma constitucional. ¿Y cómo el impacto es menor? Bueno, si tú lo disminuyes, lo más que tú puedas. Así que, reitero, no cabe la menor duda de que el PRM, desde el punto de vista estratégico, ha aprendido mucho. Sí, pero eso es vago y es penoso para la vida política dominicana. Y sobre todo te voy a decir que aquí estamos las 24 horas de todos los días, de todas las fechas en campaña. Uno de los graves problemas de la República Dominicana. Te puedes fijar que ni siquiera ha asumido el presidente la nueva gestión y él se estaba reuniendo con los precandidatos de su partido. Y de hecho cuando en el partido oficial hace una reunión con los precandidatos, que están ubicados en funciones públicas todos, ya te puedo decir que es un acelerón, aparte de la gente que faltó por asistir. En el caso de la gestión gubernamental, aquí está Bengochea. Bengochea tiene dificultad incluso en Colombia, que ya es dominicano, por aplicar el tema de guerra sucia sin que se le pueda uno implicar en esto, ¿no? Pero yo creo que tú debieras recordar que a menos de una semana de pasada la votación, esa campañita se... Se encendió aquí. Claro, claro. es un fin de semana. Claro. Y no había estado ni en Londres, donde fue a dar una conferencia sobre el tema de las votaciones en, en Venezuela. Y luego, entonces, eh, la misma publicación que hace el doctor Leonel Fernández de su presencia en librerías y en varias eh, entidades académicas es contradictorio con alguien que tenga que operarse, intervenirse por una enfermedad del cáncer y del colon. Pero además. Lo que fue el ejercicio dilatado, agresivo de la campaña electoral. Les recuerdo que entre las últimas ocasiones, Leonel Fernández fue a San Juan. Hizo un recorrido por los municipios. Y cuando creíamos que estaba allá, resulta que veo entonces que la agenda incluía a Baní, que llegó como a las 10 de la noche. Y al otro día estaba a las 7 y media un canal de televisión. Hay que ver los recorridos por la región, por Cotuí, por todos esos pueblos montado en una jipeta y saludando todos nosotros yo hago un viajecito a San Juan y llego desbaratado en un transporte imagínate tú encaramado en una jipeta haciendo todo ese esfuerzo todos los días y reuniones que no cesaban a minutos todo el día porque en gran medida esa campaña la hizo Leonel Fernández más que su propio equipo entonces como tú te imaginas una gente con una situación grave del colo para estar encaramado en jipeta haciendo todo lo que le hizo, que es lo que le faltó fue tiempo. Mira, otra parte de la estrategia, del relato, para adormecer la opinión pública, fue la información que salió en el día de hoy, que uno evidentemente considera que ya están tomándole el pelo, o que han considerado que todos los comunicadores son muy imbéciles. Bueno, pues sale hoy una información que dice que la campaña del presidente Luis Abinader solo costó 777 millones de pesos. Ahora que los muchachos pongan la imagen. Oye, 777 millones de pesos y mira ahí cómo sale. Es un espacio pagado, lo que se pagó no en cada renglón, en cada renglón de la campaña. Yo cuando vi la información así rápidamente, yo dije, pero fue 777 millones de pesos en pedernales solamente. Porque evidentemente que eso fue una campaña que costó miles de millones de pesos. ¿Por qué, eh, ¿por qué se hace eso? Bueno, porque parte o el cuestionamiento más importante que le hace de manera diplomática el sector empresarial. Eh, pero ven acá, porque tú quieres una reforma con el gasto eh, 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 de, devastador que has tenido. Y la, y, la, y, y la oposición le dice directamente: Antes de hablar de reforma, usted tiene que explicar qué usted hizo con todo el dinero que gastó en campaña, con los 45 mil, 45 mil millones de dólares que ha tomado prestado y los más de 3 billones. 3 billones de pesos que ha manejado. Miren, recordando eso, el presidente Fernández escribió hace un par de meses, hablando de ese tema, un artículo eh, que se ya, cuyo nombre eh, fue, dame buscarlo por aquí que lo tengo. Mm, ahí está. P.R.M. Estrategia para comprar las elecciones. El artículo en resumen dice, el resumen dice. En resumen, más que ganar unas elecciones, lo que el gobierno hizo fue comprar unas elecciones. Es todo y nada más. Pero entonces, Ariel Jiménez también escribió un artículo que se llamó Un abril histórico. Y yo en el cual con número expresa lo que pasó, pero aquí hay un cuadro. Un cuadro que presentó Ariel Jiménez. Que yo lo voy a poner para que ustedes me digan si la campaña costó si la campaña costó 770 millones de pesos, porque eso es lo que se llama una burla. Miren, aquí está un cuadro comparativo de Juan Ariel. Dice, gasto público, dietas y gastos de representación en abril del 2019, 131 millones. En abril del 2020, 132 millones. En abril del 2024, 1.037 millones. Casi nada subió. Viáticos, abril del 19, 227 millones. Abril del 20, 191 millones. Abril del 24, 728 millones. No subió nada, casi. Eventos. En el 19, 108 millones. En abril, 58 millones. En abril del 20. Y en abril del 24, 522 millones. Electrodomésticos, aquí que está el bufeo. En el 19 se gastaron 51 millones. En el 20 se gastaron. 12 millones. En abril del 24, 290 millones. Medicamentos. En el 31, en el, 20, en el, en el 19, 460. En abril del 20, 835. Y ahora se gastaron y bajaron. 426 millones. Entonces, y eso es, que quede claro, eso es lo que reflejan los números que te pueden captar a través de los mecanismos que tiene el Estado que, que, que los publica si usted, bueno, pero cuando, eso, se, cuando cuando salga en algún día del poder, usted verá que eso, eso, esos números van a crecer de una manera geométrica, entonces cómo usted viene a burlarse de mí, a decirme que usted gastó se, gastó 775 millones pero qué pasa? 725 gastaron nada más aquí en el distrito tratando de ganarle a Omar Fernández. Te fracasaron por lo menos en eso, porque la verdad fue que arrollaron y que reconocer. Pero con los con los alcaldes y con los legisladores y los aspirantes. ¿Cuántos se fueron? Lo que pasa es que una cosa es reporte del gobierno y otra es reporte de la cadena. Pero es lo que tú estoy hablando. Es lo que tú estoy hablando viste en lo más reciente que Alicia publicó ahora con el gasto del plan social que ahora en diciembre fue el 400% de lo que invertía eh, el plan social y eh, fue para este proceso electoral, eh, que ahí también van a estar reflejado en el electrodoméstico y el plan social como tal. Y se ha cansado ella de querer tener una respuesta de una llamada de parte de la investigadora, no la ha tenido. Porque evidentemente ese comportamiento, ella por ejemplo, todo el mundo sabe lo que pasaba aquí con, nada más con el hijo de ella, por ejemplo. Cada vez que lo que pasa es que eso que se solo está contabilizado, un ¿no? Me... Pero así fue. Vamos a la pausa. Sí, yo quiero que tú descanses porque te sí, informes que la ya, población ya está, ahora, la ya está ya, ya No, yo. y la población la sabe. No me creo que seguiste salida. Pues no. que en los medios sale una cosa. Va, vamos con deporte. Después. Y el pueblo vive otra. Ok, vamos con deporte.